En un mundo de avances tecnológicos, una amenaza silenciosa acecha sin ser vista, infiltrándose en nuestros cuerpos y poniendo en peligro nuestro bienestar. Los metales pesados se han entrelazado en nuestro aire, agua y suministro de alimentos. Estamos expuestos a estas sustancias nocivas a diario. Su presencia se acumula dentro de nosotros, erosionando lentamente nuestra salud. Los metales pesados son elementos con un alto peso atómico y densidad. Mientras que algunos, como el hierro y el zinc, son esenciales, otros como el mercurio, el plomo, el arsénico y el cadmio son tóxicos. Estos metales persisten en nuestros cuerpos, acumulándose con el tiempo en los tejidos y órganos. Imagina una esponja absorbiendo un líquido tóxico. Así es como los metales pesados se acumulan en nuestros cuerpos. Esta acumulación interrumpe procesos vitales, interfiere con la función de los órganos y conduce a problemas de salud. Comprender estos metales es crucial para mitigar su impacto en nuestra salud. Nuestro mundo moderno nos ha expuesto a una variedad de metales pesados. Estas toxinas se infiltran en nuestro aire, agua y suministro de alimentos, haciendo que la exposición sea inevitable. Cada respiración, sorbo y bocado puede introducir metales pesados en nuestros cuerpos. La contaminación industrial, la escorrentía agrícola y los productos cotidianos contribuyen a nuestra carga de metales pesados. Estas toxinas entran por inhalación, ingestión y absorción cutánea. Una vez dentro, circulan por el torrente sanguíneo y se alojan en los tejidos y órganos. El hígado, los riñones y el cerebro son particularmente vulnerables. Con el tiempo, los metales pesados pueden abrumar estos órganos, deteriorando su función. Imagina el sistema de gestión de residuos de una ciudad sobrecargado de basura. El resultado es el caos. Del mismo modo, nuestros cuerpos luchan por desintoxicarse cuando están sobrecargados de metales pesados. El mercurio, el plomo, el arsénico y el cadmio son metales pesados particularmente perniciosos. El mercurio, que se encuentra en los mariscos, es una potente neurotoxina que daña el cerebro y el sistema nervioso. Incluso pequeñas cantidades pueden provocar deterioro cognitivo y problemas de memoria. El plomo, que antes era común en la pintura y la gasolina, representa una amenaza significativa para el desarrollo del cerebro de los niños. La exposición al plomo puede causar problemas de aprendizaje y de comportamiento. En los adultos, la toxicidad por plomo puede provocar presión arterial alta y daño renal. El arsénico, que se encuentra en el agua subterránea contaminada, es un potente carcinógeno. La exposición a largo plazo aumenta el riesgo de cáncer de piel, pulmón, vejiga y riñón. El cadmio, que se encuentra en las baterías y el humo del cigarrillo, también es cancerígeno. Puede dañar los riñones, los pulmones y los huesos. Comprender estos metales nos ayuda a tomar medidas para proteger nuestra salud. Los metales pesados han impregnado todos los aspectos de nuestras vidas. Se infiltran en nuestros hogares, lugares de trabajo y el aire que respiramos. Una fuente principal de exposición es nuestro medio ambiente. Las emisiones industriales, los gases de escape de los vehículos y las erupciones volcánicas liberan metales pesados al aire. Estas partículas pueden viajar largas distancias, contaminando el aire y el suministro de agua. Una vez inhalados, los metales pesados entran en nuestros pulmones y torrente sanguíneo. Nuestro suministro de agua también se ha convertido en un conducto para la contaminación por metales pesados. Los desechos industriales, la escorrentía agrícola y la infraestructura antigua pueden filtrar metales pesados al agua potable. Incluso los lagos y ríos prístinos pueden albergar metales pesados en peces y organismos acuáticos. Nuestros hogares, a menudo considerados santuarios, también pueden contener metales pesados. Los materiales de construcción, la pintura, los muebles y los productos de limpieza pueden liberar estas toxinas. Incluso quemar velas o usar ciertos utensilios de cocina puede exponernos a metales pesados. La conciencia de estas fuentes es crucial para reducir la exposición. Nuestros alimentos se han convertido en una fuente importante de exposición a metales pesados. Desde el suelo hasta las plantas de procesamiento, los metales pesados se infiltran en cada etapa de la cadena alimentaria. La agricultura industrial ha contaminado vastas extensiones de tierra con metales pesados. Estos metales son absorbidos por los cultivos, entrando en nuestras frutas, verduras y granos. El ganado criado en suelos contaminados acumula metales pesados en su carne y productos lácteos. El pescado, especialmente las especies más grandes, puede tener altos niveles de mercurio. Los alimentos procesados también pueden contribuir a nuestra carga de metales pesados. Los productos enlatados a menudo utilizan revestimientos que contienen bisfenol A, BPA, que puede filtrarse a los alimentos. Los colorantes, conservantes y aditivos alimentarios pueden contener metales pesados.
Comprender estas fuentes nos ayuda a tomar decisiones dietéticas informadas. Reducir la exposición a metales pesados a través de los alimentos es esencial para nuestra salud. Varias fuentes ocultas de exposición a metales pesados a menudo pasan desapercibidas. Los cosméticos y productos de cuidado personal pueden introducir metales pesados en nuestros cuerpos. Ciertos lápices labiales contienen plomo, que puede ser absorbido a través de la piel. Las cremas para aclarar la piel pueden contener mercurio, una potente neurotoxina. Los medicamentos, tanto de venta libre como recetados, también pueden ser fuentes de metales pesados. Algunos antiácidos contienen aluminio, que puede acumularse en el cuerpo. Los remedios tradicionales y los suplementos también pueden contener metales pesados. Los pasatiempos y las actividades recreativas pueden exponernos a metales pesados. La pintura, la cerámica y los vitrales a menudo involucran pigmentos y esmaltes de metales pesados. Los entusiastas de la jardinería podrían usar fertilizantes o enmiendas del suelo contaminados. Ser consciente de estas fuentes ayuda a reducir la exposición. La concienciación es clave para proteger nuestra salud de las amenazas ocultas de los metales pesados. Los metales pesados pueden manifestarse de diversas maneras, a menudo imitando otras dolencias. Reconocer las señales de advertencia es crucial para comprender la intoxicación por metales pesados. Los síntomas pueden variar de leves a graves, lo que dificulta el diagnóstico. Fatiga, dolores de cabeza y problemas digestivos son síntomas comunes. También pueden ocurrir problemas de piel, cambios de humor y trastornos neurológicos. La toxicidad por metales pesados a menudo se desarrolla lentamente con el tiempo. Esta aparición gradual dificulta la identificación de la causa raíz. El reconocimiento temprano de los síntomas es crucial para mitigar los efectos a largo plazo. Los síntomas persistentes o recurrentes que no responden al tratamiento deben investigarse. Consultar con un profesional de la salud con conocimientos sobre la toxicidad por metales pesados es esencial. El diagnóstico y el tratamiento adecuados pueden ayudar a mitigar los efectos de la intoxicación por metales pesados. Comprender la conexión entre los síntomas y los metales pesados es clave. La concienciación y la intervención temprana son cruciales para proteger nuestra salud. El cerebro humano es particularmente vulnerable a los metales pesados. Estas toxinas interrumpen el delicado equilibrio del cerebro, lo que lleva a problemas cognitivos y neurológicos. Los metales pesados interfieren con la neurotransmisión y la comunicación celular. Problemas de memoria, dificultad para concentrarse y confusión mental son signos tempranos. A medida que los metales pesados se acumulan, sus efectos pueden agravarse. Los cambios de humor, la ansiedad, la depresión y el insomnio pueden ser el resultado de la toxicidad por metales pesados. En casos extremos, la intoxicación por metales pesados puede provocar convulsiones y temblores. Los niños son particularmente susceptibles a los efectos dañinos de los metales pesados. La exposición durante etapas críticas del desarrollo puede tener consecuencias duraderas. Pueden producirse problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento y retrasos en el desarrollo. Proteger a los niños de la exposición a metales pesados es primordial. Comprender estos efectos nos ayuda a tomar medidas para proteger nuestra salud cognitiva. Los metales pesados pueden causar estragos en los sistemas físicos del cuerpo. Desde el tracto digestivo hasta el sistema inmunológico, estas toxinas dejan un rastro de destrucción. El sistema digestivo es a menudo una de las primeras líneas de defensa. Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal pueden indicar exposición a metales pesados. Los metales pesados también pueden debilitar el sistema inmunológico. Pueden producirse fatiga crónica, alergias y trastornos autoinmunes. Comprender estas manifestaciones físicas nos ayuda a reconocer la toxicidad por metales pesados. La concienciación es crucial para proteger nuestra salud física. Es hora de cambiar nuestro enfoque para recuperar nuestro bienestar. Nuestros cuerpos poseen una notable capacidad de recuperación y una capacidad innata para sanar. La desintoxicación de metales pesados es esencial para restaurar la salud. La desintoxicación requiere una estrategia personalizada adaptada a las necesidades individuales. Consultar con un profesional de la salud es crucial para determinar el mejor curso de acción. El proceso implica modificaciones en la dieta, cambios en el estilo de vida y suplementos específicos. Abordar las fuentes de exposición y apoyar las vías de desintoxicación es clave. Proporcionar nutrientes esenciales empodera a nuestros cuerpos para eliminar toxinas. Recuperar nuestra salud a través de la desintoxicación es posible con el enfoque correcto. Nuestras cocinas contienen alimentos que pueden ayudar en la desintoxicación de metales pesados. El cilantro es una hierba poderosa que ayuda a extraer los metales pesados de los tejidos. Incorpora cilantro en ensaladas, batidos o salsas. La clorella, un alga verde, se une a los metales pesados en el tracto digestivo. Apoya la función hepática, un actor clave en la desintoxicación.
La clorella se puede tomar en forma de suplemento o agregar a los batidos. El ajo contiene compuestos de azufre que protegen contra la toxicidad de los metales pesados. Ayuda en la eliminación y fortalece el sistema inmunológico. Incluye ajo abundantemente en tu cocina o toma un suplemento. Estos alimentos ayudan a unir y eliminar los metales pesados del cuerpo. Incorporarlos a tu dieta favorece la desintoxicación y la salud. Si bien los cambios en la dieta juegan un papel crucial en la desintoxicación de metales pesados, es igualmente importante abordar las fuentes de exposición en nuestro entorno y estilo de vida. Al minimizar nuestro contacto con estos invasores tóxicos, podemos reducir nuestra carga tóxica y apoyar los procesos naturales de desintoxicación de nuestro cuerpo. Una de las formas más sencillas pero efectivas de reducir la exposición a metales pesados es filtrar nuestra agua potable. Los filtros de agua, en particular aquellos con ósmosis inversa o filtración de carbón activado, pueden eliminar una amplia gama de contaminantes, incluidos los metales pesados, de nuestra agua del grifo, asegurando que cada sorbo sea lo más puro posible. Elegir alimentos orgánicos siempre que sea posible es otro paso importante para minimizar la exposición a metales pesados. Las prácticas agrícolas orgánicas prohíben el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes sintéticos, que son las principales fuentes de contaminación por metales pesados en la agricultura convencional. Al optar por productos, carne y productos lácteos orgánicos, podemos reducir nuestra ingesta de estas sustancias nocivas. Nuestros hogares, a menudo considerados nuestros santuarios, también pueden albergar fuentes ocultas de exposición a metales pesados. Tenga en cuenta los materiales de construcción, la pintura, los muebles y los productos de limpieza que puedan contener metales pesados. Elija alternativas naturales y no tóxicas siempre que sea posible, y asegúrese de que haya una ventilación adecuada para evitar la acumulación de contaminación del aire interior. El mundo de la desintoxicación está inundado de un mar de información, a menudo contradictoria y confusa, lo que dificulta discernir la verdad del mito. Abundan los mitos y las ideas erróneas, alimentados por afirmaciones de marketing y evidencia anecdótica, lo que lleva a muchos por caminos que ofrecen poco más que falsas esperanzas y daños potenciales. Es crucial abordar la desintoxicación con ojo crítico, separando los hechos de la ficción y confiando en información basada en evidencia para guiar nuestras elecciones. Un mito común es que la desintoxicación es una solución rápida, una solución mágica que puede borrar años de hábitos poco saludables y exposiciones ambientales en cuestión de días. Si bien es tentador creer en tales transformaciones instantáneas, la realidad es que la desintoxicación es un proceso, un viaje que requiere tiempo, compromiso y un enfoque holístico. Otra idea errónea es que la desintoxicación es una propuesta de todo o nada que requiere restricciones dietéticas extremas y cambios radicales en el estilo de vida. Este enfoque rígido, a menudo insostenible y potencialmente dañino, puede conducir a deficiencias y desequilibrios nutricionales. Sin embargo, la desintoxicación no se trata de privación, sino de realizar cambios graduales y sostenibles que apoyen los procesos naturales de desintoxicación del cuerpo. También es importante recordar que la desintoxicación no es un evento único, sino un proceso continuo. Nuestros cuerpos están constantemente expuestos a toxinas, tanto de nuestro entorno como de los procesos metabólicos internos. Por lo tanto, apoyar las vías naturales de desintoxicación de nuestro cuerpo debe ser una parte integral de nuestra rutina general de salud y bienestar. Además de las modificaciones en la dieta y el estilo de vida, varios suplementos y terapias pueden apoyar la desintoxicación de metales pesados, mejorando la capacidad natural del cuerpo para neutralizar y eliminar a estos invasores tóxicos. Sin embargo, es crucial abordar estas intervenciones con precaución, consultando con un profesional de la salud con experiencia en desintoxicación de metales pesados para determinar las opciones más apropiadas y seguras para sus necesidades individuales. Los agentes quelantes, por ejemplo, son compuestos que se unen a los metales pesados, formando complejos estables que se pueden excretar de forma segura del cuerpo. Si bien la terapia de quelación puede ser eficaz para eliminar metales pesados, no está exenta de riesgos y solo debe administrarse bajo la supervisión de un profesional de la salud calificado. Otros suplementos como la N-acetilcisteína, NAC, el ácido alfa-lipoico y el glutatión, apoyan las vías naturales de desintoxicación del cuerpo, mejorando la eliminación de metales pesados y otras toxinas. Estos suplementos, que a menudo se usan junto con cambios en la dieta y el estilo de vida, pueden brindar apoyo adicional para la desintoxicación de metales pesados. Más allá de los suplementos, ciertas terapias, como la terapia de sauna y la hidroterapia de colon, pueden ayudar en la desintoxicación de metales pesados al promover la eliminación de toxinas a través del sudor y las heces. Sin embargo, es importante tener en cuenta
que estas terapias no están exentas de riesgos y deben usarse con precaución y bajo la guía de un profesional de la salud. La invasión silenciosa de metales pesados es un claro recordatorio de nuestra interconexión con el medio ambiente y el profundo impacto que nuestras elecciones tienen en nuestra salud. No somos espectadores pasivos en este asalto tóxico. Tenemos el poder de recuperar nuestro bienestar, tomando decisiones informadas que minimicen nuestra exposición y apoyen los procesos naturales de desintoxicación de nuestro cuerpo. Al adoptar un enfoque holístico que abarque modificaciones en la dieta, cambios en el estilo de vida e intervenciones específicas, podemos empoderar a nuestros cuerpos para eliminar a estos invasores tóxicos y restaurar la salud y la vitalidad óptimas. Que la comida sea tu medicina, como dice el dicho. Y nutramos nuestros cuerpos con alimentos integrales y sin procesar que proporcionen los nutrientes que necesitamos para prosperar. El camino hacia la desintoxicación de metales pesados puede parecer desalentador al principio, pero recuerda, cada paso que damos hacia un estilo de vida más limpio y saludable es una victoria. No se trata de lograr la perfección, sino de realizar cambios graduales y sostenibles que se integren en nuestras rutinas diarias. Al embarcarte en este viaje transformador, recuerda que no estás solo. Busca la guía de profesionales de la salud con conocimientos sobre la toxicidad de los metales pesados. Conéctate con otras personas que se encuentran en un camino similar y aprovecha el poder del conocimiento para tomar decisiones informadas que te permitan vivir una vida más saludable y vibrante. Vale la pena luchar por tu salud y tienes el poder de crear un futuro más brillante y saludable para ti y las generaciones venideras.